bienvenidos a un programa más de The Comic Show. Como todos los jueves, al ser las 10 de la noche, estamos nosotros acá trayéndoles a ustedes temas que a nosotros tanto nos gustan y sabemos que en casa allá ustedes también. Hoy tenemos tema de House of M que nos han pedido, va a estar bastante interesante. Pero antes de empezar, yo no sé si ustedes tienen algunos saludos, chicos. Bueno, saludar a toda la gente que nos está viendo desde Vortex Game Center en el tercer piso del Centro Comercial Plaza Avenida, ahí en Avenida Central, frente a Cheyes y frente a Bar Mariscal. ¿El horario de Vortex? Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, excepto los domingos que cerramos a las 6 de la tarde. Ya se me ha olvidado esto, sí. Esta dinámica. Esa dinámica, sí. Interacción, digamos. ¿Vos tenés saludos? No, pues saludar a toda la gente que ha escrito al Alan Comics pidiéndome, pasándome sugerencias para lo que es la historia del cómic y sus joyas. Hoy vamos a tener uno casualmente que nos calza perfecto con el de hoy. Ok, perfecto. Bueno, entonces empecemos de una vez con el tema House of M. Este fue uno de los eventos más sonados, por decirlo así, de Marvel. Tal vez no sé si uno de los más importantes o sí. Sí, es muy importante por la cantidad de consecuencias que tiene. Es consecuencia directa de un evento del que vamos a hablar ahorita como introducción, que es Avengers Disassembled. Consecuencia de ese evento, se crea uno de los eventos que tiene más consecuencias, más duraderas en el universo Marvel, y por eso lo elegimos para el día de hoy. Ok, bueno, empecemos entonces con el inicio de este evento. Bueno, para empezar a hablar de House of M, tenemos que hablar un poco de los hermanos Maximoff, Wanda y Pietro. Aunque en la Uncanny X-Men en 1964 aún no se sabía ni quién era su padre, simplemente ellos pertenecían a un equipo que se llamaba la Hermandad de Malvados Mutantes, o Brotherhood of Evil Mutants, donde estaba también Sapo y Mastermind. O sea, un equipo que había reunido Magneto, eso dejémoslo por ahí. Ellos están trabajando por cierta coacción y sienten, como Magneto los había rescatado, sienten como una afinidad. Sin embargo, cuando Magneto se retira del equipo, es cuando ellos deciden contactar con Tony Stark y los invita a ser parte de los Avengers. Ya ellos evolucionan como héroes, ya no como villanos. Aunque es curioso que en tiempos modernos aún, y gracias a House of M y a Disassembled y a otros eventillos por ahí, se les asocia siempre con los villanos parte de los villanos del equipo Marvel, cosa que no es, ellos durante muchos años han sido más héroes que lo que son villanos. Cuando pasa esto, aparece un personaje también conocido por las últimas películas, lo que es Vision, del cual Wanda llega a enamorarse. Ella, por sus poderes, ella no solo tiene sus poderes mutantes, telequinesis y todo, sino aprende magia con Agnes Harkness, y en Nueva Salem. Entonces, incluso ya la elegida por la máxima bruja para enseñarle hasta un poco de magia. De ahí viene también lo de Scarlet Witch. Pero sus poderes se salen un poco de control. Ella empieza a crear realidades porque no solo su gen mutante con lo que es la magia le permite como... Hace como una fusión ahí. Pues sí, y crea una inestabilidad que luego le va a tomar factura. Incluso cuando ella llega a crear sus hijos, ellos son una realidad, de una necesidad que crea. Sin embargo, luego nos vamos a dar cuenta que son partes del alma de Mephisto, por los cuales son reclamadas. Ahí es donde empieza Wanda a causar problemas, no solo a los Avengers, no solo a los X-Men, sino todo el planeta, por lo cual se le borra la memoria por su misma mentora. De ahí cuando llegan al evento Disassembled, en el cual es el que da inicio a durante 6, 8 años, 2004, 2003, a lo que son los eventos Marvel, va a pasar una consecuencia bastante fuerte, y es por un error de, se me va el nombre siempre, Janet Van Dyne, la ex esposa de... Ahí con unos pasadillas y un poquillo de traguillos. Perdón, solo para aclarar un poquito, los poderes de Wanda, sí, para especificarlo eso, bien... Se lo explico yo. Ajá. Digamos, los poderes de Wanda son bastante confusos si se ven como de uno por uno, porque ella tiene un montón de poderes distintos. La manera de resumir los poderes de ella es que ella tiene la capacidad para alterar la realidad. Okay. Ella, y tanto por su poder mutante como por los hechizos que aprendió en Wundagore cuando aprende magia, ella modifica la realidad. El problema es que a medida que vamos conociendo el personaje, cada vez ella tiene más capacidad para modificar la realidad,
pero es un efecto dialéctico, ¿verdad? Como ella va creando la realidad, la realidad la afecta a ella, entonces ella cada vez empieza a perder la cordura cada vez más. Importante. Okay. Algunas veces eso sucede ya inconscientemente. Incluso los hijos de Wanda fue una acción inconsciente. Ella en su deseo tanto de tener sus hijos, le aparecieron sus hijos y ya es algo que todo el mundo los veía y ya existen. Ella creó una realidad que todo el mundo la acepta. Y eso pasó, no fue que aparecieron los hijos y todo el mundo, ¿de dónde salieron los chiquitos? Esa muchacha ayer no tenía eso. Precisamente ese es el asunto con Disassembled, que un montón de eventos extremadamente desafortunados y extremadamente fuera de lo estadístico empiezan a ocurrir a los Avengers, empiezan a pasar un montón de fatalidades. Y es a partir de causas inexplicables, no sé, como que aparezcan 7 Ultrones a la vez. Tony borracho en las Naciones Unidas. Tony borracho en las Naciones Unidas después de 10, 20 años de sobriedad. Empiezan a aparecer un montón de cosas desafortunadas para los Avengers y no se termina de comprender por qué. Después entendemos que la causa final es que Wanda está cayendo en una crisis nerviosa y está modificando el mundo a su alrededor con las angustias inconscientes que ella tiene respecto a los Avengers. Y eso es provocado porque se da cuenta de que ella tuvo sus hijos. O sea, los hijos existen, nadie se los menciona. O sea, ella los creó en una falsa realidad, parte piezas del alma de Mephisto, como lo hablamos, pero existieron. Simplemente okay. Se les borró de la mente eso, pero a Janet se les zafó. Y parte de los eventos, muere Vision. Ok, bueno, pero hablemos de eso en el siguiente bloque porque tenemos que empezar con las noticias y las demás secciones que tenemos el día de hoy. Así que ya casi regresamos con más de The Comic Show. Iniciamos con las noticias. Vamos con noticias de Haki. Pues, Shonen Champion confirmó que era una versión animada de este manga, cual va a estar celebrando el 25 aniversario de este. Ahora vamos con noticias de Gundam, pues se ha confirmado mediante un video la segunda temporada, cual espera estrenarse en el próximo mes de julio. Ahora vamos con nuestros amigos de VS Tomás y ya casi regresamos con más de la comisión. Y hablando de los huevos, sí, de los huevos. ¿Quieres ser el mejor? Mejor que nadie más. Acá en BSP+, te damos una serie de consejos para ser un verdadero maestro en Pokémon GO. A la hora de capturar tus primeros Pokémones, tenés que tener en consideración los círculos que aparecen en ellos. Aunque el juego no lo explica, hay varias dificultades. Están los círculos verdes, los amarillos y los rojos. Esos van cambiando según el nivel en el que tengas en el juego. Cuando jugues por mucho rato, puedes aprovechar el incienso para atraer a los Pokémones. Este te va a funcionar durante 30 minutos y va a atraer hacia vos a Pokémones que, por lo general, en la zona en la que estás, no aparecen. Tenés que tener muy en consideración que algunos Pokémones solo se encuentran en zonas exclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, un Gastly solo va a aparecer de noche en algún parque. Por ejemplo, los Pokémones de agua van a estar cerca de los lugares que tienen agua, claramente. E incluso si quieres aventurarte, puedes irte a las Islas Canarias por alguno de los Pokémones tipo fósil. También tenés que aprovechar las Poképaradas. ¿Por qué? Muy simple, en ellas se encuentran Pokébolas, huevos y los módulos de SEO que te van a ayudar a subir de nivel. Y hablando de los huevos, la única forma de utilizarlos en este juego es colocarlos dentro de una incubadora. Eso sí, posteriormente tenés que salir a caminar y a caminar y a caminar. Como saben, nada es fácil en esta vida y es la única forma en que los huevos eclosionan. Y les ha pasado que tienen demasiados Zubats y Rattatas. La única forma y la mejor de deshacerse de ellos es transferirlos. Esto les permite que el profesor les dé a cambio caramelos de un Pokémon específico y eso les ayuda a evolucionar y también en las batallas Pokémon. Cuando llegues al nivel 5, puedes combatir en cualquier gimnasio Pokémon. En este existen 3 tipos de ataque con los que te vas a tener que enfrentar. Dicen algunos expertos que la clave es parecer lento y luego atacar de gran forma. Como dicen, la mejor forma es saber cómo y cuándo moverse. Cuando ya estés más experimentado en el juego, obviamente vas a querer pertenecer a un gimnasio Pokémon o bien adueñarte de uno. Pero eso sí, vas a necesitar bastantes monedas para lograrlo, aparte de la experiencia en las batallas Pokémon. ¿Y vos, cuál consejo añadirías? Contanos acá y que no se te olvide suscribirte a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Soy Vivi Siles y nos vemos en la próxima.
Center, el hogar de las comunidades de juego de Costa Rica. Nos especializamos en juegos de mesa, rol, cartas coleccionables, miniaturas y accesorios para tus juegos favoritos como Magic the Gathering, Pokémon, Heroclix y Dungeons and Dragons. Ofrecemos talleres, torneos y demostraciones para que puedas disfrutarlos con otros jugadores. Visítanos y quédate a jugar. Vortex Game Center. Más que un juego, un estilo de vida. Más que una tienda, un hogar. Con más de The Comic Show, recuerden que está nuestro canal de YouTube donde usted puede entrar y ver todos los 78 programas que tenemos hasta la fecha. Ahí están, todos tienen su descripción para saber cuál buscar. También en nuestra página de Facebook está toda la información de los programas que subimos las secciones, noticias, en fin, tenemos un montón de cosas para que usted también le dé like a nuestra página de Facebook y pueda ver los programas en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, sigamos. ¿En qué habíamos quedado? No, quedamos en que habían matado a Vision. Vision, o sea, en parte de esto, aún seguimos con Disassemble, que es lo que provoca, okay. Vamos a entrarle muy rápido, donde Vision es destruido por una furia indescriptible que tuvo en ese momento She-Hulk, muere Scott Lang, el hombre hormiga, ahora conocido por la peli, que está muy en boom, y muere también Hawkeye. O sea, hubo un ataque con un personaje rescatado del peor pandemia. ¿Por qué She-Hulk tuvo esta furia? Todo era parte de los... Todo es una cadena de eventos desafortunados, ¿verdad? Como que aparecen 7 Ultrones y los tienen que manejar todos a la vez, ¿verdad? Entonces, parte de quienes ayudan a destruirlos son She-Hulk, pero quien trajo los Ultrones es Vision. Vision se estrella y suelta los Ultrones y todo el mundo se queda, ¿pero qué carajos? She-Hulk los ayuda a destrozar, pero de la misma manera en que esta ebriedad de Tony Stark apareció de la nada, de parte, digamos, inconsciente de Wanda... She-Hulk se suelta y hace lo que nunca hace, ¿verdad? Porque She-Hulk, la parte de la gracia de lo que tiene es que no es tan poderosa como Hulk porque ya no hulkea del todo. Uh-huh. Aquí hulkea del todo y parte de Vision en dos, en una página bellísima, sí. Un spread de 2 páginas de ella abriendo a Vision en dos, perfecta, es una super imagen. Se desata, de repente llegan naves Kree y naves Skrull y todo el mundo, ¿pero qué está pasando? Y una de los que logran detener el ataque es... Hawkeye tirándose a una de las turbinas de uno de los aviones. O sea, se arma un despelote total. Jack of Hearts, que es un personaje que ya se había odiado hace mucho tiempo, aparece y todo el mundo como, ¿qué carajos? Estaba, o sea, muerto. Está muerto. Van a recibirlo y explota y mata al hombre hormiga. O sea, todo el mundo no sabe qué está pasando hasta que se revela. Bueno, el punto final, que es que Wanda ya desató. Wanda ya desató. Se dan cuenta que todo esto ha sido modificaciones de Wanda en un estado nervioso increíble. Y su padre, Magneto, aparece y se la lleva a Genosha. Ese es, digamos, el final del evento de Disassemble y lo que da inicio al evento House of M. El evento House of M son 8 números con un montón de tie-ins, la mayoría son muy buenos, que establece un nuevo status quo para Marvel durante 8 meses. Muy en el estilo de lo que hicimos, de lo que vimos en Age of Apocalypse cuando hicimos acá nuestro primer programa en Canal 33. El primer número comienza con los héroes, los X-Men y los Avengers discutiendo en Genosha qué hacer con Wanda. No, perdón, discuten primero en la Torre Avengers. Ahora sí, Wanda, y van para Wanda Genosha, está sí, en Genosha con Charles y con Magneto. Sí, es cierto. Están en la Torre Avengers discutiendo qué hacer porque ella está cada vez más fuera de control. Ni siquiera los esfuerzos conjuntos de Charles Xavier y Doctor Strange están pudiendo frenar totalmente el hecho de que ella crea y deshace a sus hijos, tiene a todo mundo como que la quieren y de repente se crea como esta realidad donde todo mundo está como contento y no, y están ahí como intentando contenerla y no saben qué hacer porque es un problema mutante y un problema Avenger, digamos. Uh-huh. Entonces hay gente que está discutiendo si matarla porque ya es un problema demasiado grande y hay gente que dice, o sea, ¿cómo va a ser? O sea, entonces, ¿qué? Cuando yo tengo un problema, o sea, Wolverine es uno de los que está diciendo, entonces hay que matarla, ¿verdad? Y Spider-Man le dice como, mae, ¿entonces qué? Si se le escapan a usted los poderes, ¿qué? ¿Lo matamos? Ja, ja, ja. Dime, espero yo que me hagan ese favor, ¿verdad? Se arma esa discusión y todos, y Charles, la desesperación de Charles y Magneto,
por rescatarla. En eso un Quicksilver llega, un Pietro habla con Magneto y le dice lo que planean hacer. Ellos ya se van a dirigir a Genosha para ver qué está sucediendo ahí con ella. Pietro se adelanta, le cuenta a Magneto su plan y solo queda llorando. Ahí hay un corte importantísimo, sí, bueno, y en eso llegan los Avengers. Y en ese corte nos vamos a quedar porque tenemos más secciones, así que vamos con más de las noticias que nos trae Melanie y ya casi regresamos con más de The Comic Show. Y continuamos con las noticias. Vamos con noticias de Death Note. Pues se han filtrado algunas imágenes del set de grabación donde presenciamos a L dando una conferencia de prensa. Ahora vamos con noticias de Fairy Tail, donde han confirmado los OVAs tomando los tomos 58 y 59. Estos esperan salir en el mes de noviembre. Ahora vamos con el segmento hecho en Costa Rica y ya casi regresamos con más en The Comic Show. Bienvenido a Hecho en Costa Rica, el espacio donde veremos lo mejor en el mundo del cómic, la animación, videojuegos, efectos especiales e ilustración producido por talento 100% costarricense. Vamos a comenzar hablando de animación. El estudio local Rocket Cartoon, comandado por Leo Rojas, se encuentra en plena producción de su serie animada para mercados internacionales, Volta Kid. Veamos algunas imágenes y secuencias de esta divertida serie animada. Sidekick will make you cry like a baby, right, Flux? What? I think that's our cue to leave. Turn on the ship! Ahora hablemos de cómic producido por talento costarricense. La artista Francine Delgado se encuentra produciendo un cómic titulado Yunza para una editorial del mismo nombre en Canadá. Veamos algunas imágenes de este estupendo cómic producido por esta talentosa artista costarricense para mercados y editoriales extranjeras. Ahora hablemos del mundo de la ilustración. La artista costarricense Ruth Angulo plasmó las pinturas de las ilustraciones de la lujosa edición de Uruk Editores Los Cuentos de Tía Panchita, la cual se encuentra prácticamente dándole la vuelta al mundo. Veamos algunas de estas bellas ilustraciones en las siguientes imágenes. Eso fue todo por ahora en su espacio Hecho en Costa Rica. Nos veremos la próxima semana. Soy Roberto Guillén y síganme en The Comic Show. El mejor lugar para compartir es Casa Manga. Contamos con diferentes áreas temáticas para todos los gustos, así como una amplia variedad de platos y postres. En nuestra tienda podrás encontrar toda clase de artículos como figuras, funkos, ropa, cómics y mucho más. Visítanos y viví la experiencia Casa Manga. Estamos con más de The Comic Show. Estamos hablando tema de House of M. Y ahora sí,
estamos ya como entrando ya en la parte ya, principal, o sea, en del arco. Evento, sí, porque okay, cuando Pietro llega a hablar con Magneto y todo, ya ahí vemos cuando, o sea, es la desesperación, ¿qué podemos hacer? En eso ya se ve donde llegan los Avengers, los X-Men, digámosle los New Avengers, porque ya... Sí, en ese momento eran New Avengers, porque consecuencia de Avengers Disassembled, los Avengers se deshacen y ya no hay Avengers, ¿verdad? Un grupo de héroes decide, el mundo no puede estar sin Avengers, y se crea un grupo informal de Avengers que se conoció como New Avengers, escrito por Brian Michael Bendis, el mismo escritor de House of M. Y es una serie súper buena y ellos son los que llegan a controlar la situación. Cuando ellos llegan, empiezan a buscar, todo el mundo está como viendo que detecta, y Spider-Man dice, ma, estoy sintiendo, así, las antenitas de vinil me están frustrando la presencia del enemigo. Gravemente, ma, esto está muy raro, y pasa un whiteout, ¿verdad? La página se pone en blanco. Es que lo estaba leyendo en la compu, entonces. La página se pone en blanco y despertamos en un mundo cambiado. Un mundo donde Magneto es el presidente del mundo, donde, Spider-Man está casado con el amor de su vida, Gwen Stacy. Un mundo... Tienen un hijo, a Richard Parker. Donde tienen a Richard Parker como hijo. Un mundo donde los mutantes son la raza dominante, los humanos son la raza dominada, pero no es como esta cosa persecutoria que hay ahora, sino que los humanos son ciudadanos de segunda categoría, no son son discriminados, pero no perseguidos como lo son mutantes en el universo normal de 616. Sí, como decir los ricos y los pobres. Un asunto así, al punto de que Tony Stark, siendo la mente, digamos, la mente creativa, tecnológica más grande del mundo, es solo el asistente del laboratorio de Hank Pym, de Hank McCoy, la bestia. Sin embargo, tiene un estatus respetado, no así lo tiene a Pym. A Pym lo despiden como echar a cualquier empleado ahí de segunda clase. La única humana, así que es como full respetada, es Miss Marvel, porque es como la Superman del lugar, ¿verdad? Es como la que ayuda, la mejor representante de los humanos, por decir algo. Peter Parker es una superestrella en lugar de un villano. ¿Por qué? Porque piensan que es mutante. Porque el mae es un humano enclosetado. El mae dice que es mutante, porque nadie sabe cómo el mae recibió los poderes. Como él siempre ha tenido la identidad secreta, no saben que no es un mutante. Él dice que es un mutante, entonces él es una estrella de cine, todo el mundo conoce su rostro. Su jefe de publicidad y su publicista es Jonah Jameson, y es que luego le hacen la jugada. Y es así como vamos comprendiendo, leyendo el evento, que esta nueva realidad es lo que Wanda considera que todas las personas que ella aprecia han deseado siempre. Entonces una utopía. Ella crea una utopía donde todas las personas que ella conoce tienen lo que siempre quisieron. Y Magneto tiene este mundo donde los humanos son de segunda categoría. El Capitán América es un anciano de 80 años. Retirado, pero que vivió con Peggy toda su vida. Realizó su sueño, digamos, de que siempre se habló de todos los años perdidos. No hay un Bucky Barnes. No hay muchos eventos, ya murieron. Todo va perfecto hasta que siempre... El efecto no le pasa del todo a uno. Cuando se despierta Wolverine, empieza ya a ver lo que está sucediendo. Wolverine es el único que se da cuenta. El asunto es este. A Wolverine 616 le han borrado tantas veces la memoria que cuando él despierta en House of M, se borraron las borradas de memoria. Entonces él se acuerda de 616. Completo. Se acuerda del universo normal. Toda su entonces, vida. Entonces se despierta y tiene a Jean Grey encima. Y este mae, ¿pero qué es esta vara? Y la doña está ahí como seduciéndolo y el mae está como off, porque ¿qué está pasando? Y es Mystique, ¿verdad? Y Mystique como, mae, ¿qué le pasa? Y resulta que ahí James Wolverine está casado con Mystique y son parte de S.H.I.E.L.D. Es el director de S.H.I.E.L.D. No, el director de S.H.I.E.L.D. es Sebastian Shaw. Sebastian Shaw es el director. Y él es el general de campo. Exacto. Y este mae como, ¿qué es este mundo en el que me desperté? Entonces, digamos, Toad, Rogue, Mystique... Nightcrawler son el equipo SWAT de S.H.I.E.L.D. Y en qué realidad me desperté, los sentinelas son parte de S.H.I.E.L.D. y son para mantener la paz. El mae no entiende carajos qué está pasando y se tira del helicarrier y se da la fuga. Pero él, siendo la única persona que recuerda, empieza a traquear a los otros miembros que conoce de los X-Men y a crear una
una suerte de resistencia a esta realidad que él percibe como creada. Sin embargo, bueno, pero ahí es cuando va a buscar, y ya venimos para eso, a los Avengers, okay, que sí existen. Que sí existen, pero eso vamos a verlo en el siguiente bloque, porque vamos con más secciones que tenemos el día de hoy, y ya casi regresamos con más de The Comic Show. Y continuamos con noticias, vamos con Pokémon, pues saldrán al mercado unos peluches del juego Pokémon Sol y Luna. Esto saldrá en Japón el 18 de noviembre. Ahora vamos con noticias de Gintama, pues la revista Shonen Jump confirmó que este llega a su arco final. Todavía no se tiene detalles de cuándo terminará, si este o el próximo año. Ahora vamos con el segmento Mi Primer Cómic, y ya casi regresamos con más de The Comic Show. Bienvenidos amigos de Comic Show, una semana más de Mi Primer Cómic. Hoy me encuentro con Kevin y con Angelito, ustedes los conocen por el Show de Huevos. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, man, aquí. Cuéntenme un poquito, ¿qué saben ustedes de cómics o qué han leído, qué les gusta? Bueno, yo lo que casi, bueno, no he leído, prácticamente no he leído, pero veo películas, soy fan de Spider-Man. Spider-Man. Hoy le tocó apenas. Sí, claro, Spider-Man para mí es como el superhéroe favorito, el cómic favorito. Ok, ¿y Angelito? Bueno, yo tampoco he leído porque nunca he tenido una libreta, ¿verdad? Bueno, una cómic. Lo que yo he hecho, hace todo el tiempo películas, igual que Bapucho. Y bueno, para mí el villano es Venom, porque es, o sea, es grande, es un mal que uno dice, tiene fuerza. O sea, hoy les cayó de pelos. ¿Y las películas que han visto, las de Spider-Man, cuál ha sido la que más les ha gustado? Yo creo que las nuevas de Amazon. ¿De Amazing Spider-Man? Sí, o sea, para sí, mí. Sí, sí. Bueno, hoy les tocó la suerte porque les gusta Spider-Man, y hoy precisamente les trajimos uno de Spider-Man y Venom. Así que les hago la entrega aquí del cómic. Voy a dejarlos que ellos lean un poquito para ver qué les parece, y ya casi regresamos con que nos cuenten un poquito qué les pareció el cómic, ¿ok? Así que ya casi regresamos. Bueno, ya los chicos terminaron de leer sus cómics respectivamente. ¿Qué les pareció? No muy bien, la verdad, porque o sea, nunca leí una cómic, entonces diría, es la primera vez que puedo tener una en mis manos. ¿Qué? Bueno, yo creo que es como más detallado que una película. Entonces, yo creo que es como más detallado, más los dibujos son muy tuanes. La verdad, me gustó mucho. Nunca habían tenido un cómic, la primera vez. Primera vez. Es lo que queremos hacer en esta sección, precisamente, que cada persona tenga su primer cómic para ver si se empiezan a encariñar con eso. Show de Huevos, todos los viernes a las 7 de la noche. A las 7 en Expert TV. En Expert TV, okay, ahí estamos todos los viernes. Y recuerden también está el canal de YouTube para que ustedes puedan ver todos los videos que ellos hacen. Nosotros seguimos con más de The Comic Show. Muchísimas gracias, chicos, por muchas gracias. Gracias. Vortex Game Center, el hogar de las comunidades de juego de Costa Rica. Nos especializamos en juegos de mesa, rol, cartas coleccionables, miniaturas y accesorios para tus juegos favoritos como Magic the Gathering, Pokémon, Heroclix y Dungeons and Dragons. Ofrecemos talleres, torneos y demostraciones para que puedas disfrutarlos con otros jugadores. Visítanos y quédate a jugar. Vortex Game Center. Más que un juego, un estilo de vida. Más que una tienda, un hogar. En Loaiza Design ofrecemos servicios en todas las áreas de las artes visuales, dando así la mejor calidad de imagen para su empresa, producto y página de Facebook. Ofrecemos servicios en Facebook Community Manager, videos comerciales, páginas web, afiches, banners, dibujos y caricaturas, fotomontajes, logos, tarjetas de presentación, tarjetas personalizadas para toda ocasión. Visite nuestra página de Facebook y entérese de todo lo que ofrece Loaiza Design. Más de The Comic Show, recuerden nuestro canal de YouTube, si usted quiere ver todos los programas que ya llevamos hasta la fecha, están en nuestro canal, son 78 programas hasta el momento, así que hay bastante para ver, y nuestra página de Facebook, estamos siempre compartiendo eventos con noticias, todo lo relacionado al mundo geek y al mundo de los cómics.
Entonces Wolverine se fue a buscar a los Avengers. Del cual si hay un equipo, no sé, Wolverine. Sí, el equipo de los Avengers está dirigido por Luke Cage. Es muy parecido, es una alineación muy parecida a la que tienen en New Avengers, solo que excluyendo a los mutantes, porque ellos son como la resistencia, digamos. Pero digamos que Wolverine llega y les dice, oigan, viera, esta vara no, no es así como ustedes creen. Y lo más le creen. Mejor es que acuérdense que Wolverine era, como lo dijo Jorge, ajá, general de campo. Donde llega no es que lo reciben, ay, vino Wolverine. No, se dieron cuenta que saltó y todo es, ellos están monitoreando todo, se dieron cuenta, algo está pasando, si este perro de S.H.I.E.L.D. está en esto, entonces fueron a atacarlo y a ver qué pasaba. Entonces lo que hacen es capturarlo a punta de flechas de Hawkeye y la habilidad de Cloak para teletransportarlo, uh-huh. Lo llevan a una locación segura. Ahí ellos lo interrogan, le quitan el tracker, le quitan todas las balas, lo interrogan. Él les empieza a decir esta historia que es demasiado loca para ser cierta, pero tarde o temprano llegan a estar en contacto con el catalizador del cambio en esta realidad, que es cuando encuentran a Layla Miller. Entonces, cuando hablamos de Layla Miller, ahora estamos hablando fuera de cámara, Layla Miller viene siendo como una necesidad de Wanda. En este mundo, a pesar de que es dominado por Magneto, su hijo Quicksilver, su hija Polaris, Wanda no tiene poderes. Wanda solo está, es como la princesa en su cuartito jugando siempre con los niños. Se nos había ido también las delegaciones, pero ahora lo vamos a hablar, que son bastante importantes. Ahí es donde conocemos a Layla Miller como una necesidad del mismo poder mutante creado por Wanda, del conocimiento, el cual Wolverine se queda como, ¿qué es? Y fue ella misma la parte la que ha provocado también la llegada de Wolverine ahí, y empiezan a reactivar a uno por uno con los poderes mutantes ya de Layla Miller. ¿Pero le explico los poderes de Layla? Layla es una niña mutante que aparece en el cómic de X-Factor, el equipo de investigación, digamos, de detectives que en ese momento hay en Marvel, el equipo de Madrox. Layla tiene el poder, es rarísimo, tiene el poder de saber cosas. Ese es el poder de ella. She knows stuff. Entonces, okay, usted le pregunta, ella sabe. Ella no sabe por qué lo sabe, pero ella lo sabe. Entonces, ella... Muy buen poder. Entonces, cuando ella empieza a tener contacto con los héroes, a medida que los toca, ellos van recordando 616 y van recordando el mundo normal. Eso luego es la evolución de ella, porque ella sí tiene su primera aparición en la House of M 4, ¿verdad? Esa es la primera aparición de ella como personaje, que luego lo pasaron después a... Ok, pero entonces ella sí sabía esa realidad ella, no era... Ella sabe, y a medida que empieza a tener contacto con los héroes, los va despertando y se va creando una resistencia contra, digamos, contra el status quo de Magneto. Tocar que, digamos, las naciones más importantes del mundo en estos momentos son, bueno, Magneto es el rey del planeta, las delegaciones, digamos, sus los África, digámoslo, digamos, está Wakanda y Kenia, hacen un solo estado dirigido por Black Panther. Está Doomsday, obviamente. Bueno, Black Panther y Tormenta, ¿verdad? Sí, bueno, Black Panther y Tormenta en ese momento están, son pareja. Está Doom como representante, digamos, como el humano más, con mayor poder en el... Latveria. Ahí en Latveria. Está obviamente Namor. Y creo que se me va alguien. Pero bueno, son estos estados importantes, un mundo totalmente cambiado. Se crea una resistencia para intentar despertar esta realidad. Ahí es la primera vez que nos enteramos de que Cíclope tiene algo por Emma Frost. Porque... todo mundo aparece con lo que más desea, y cuando ellos van a reclutar a Cíclope, sí, está casado con Emma Frost. Y entonces, cuando despiertan a los dos, Cíclope se vomita porque el deseo es inconsciente, no se ha dado cuenta, además se vomita y ella se queda como, dude, porque estamos casados. Recuerden que pasó, durante toda esta búsqueda de Wolverine, él va a la mansión y se da cuenta que la mansión, como refugio de mutantes, no existe, y Charles no está. Está pero aquí me sale una duda, digamos, es el deseo, o sea, cada quien está recibiendo lo que quiere, pero entonces Emma aparece casada con Cíclope porque es el deseo de lo que Cíclope quería y lo que Emma quería también. Pero es que yo no estoy seguro de que Wanda considera a Emma su amiga, pero bueno, de los amigos de Wanda, los que obtienen todo lo que quieren. Listo, pero bueno, hagamos otra pausa más, vamos con más secciones y ya casi regresamos con más de The Comic Show. Continuamos con noticias, vamos con las supuestas que se confirmará la tercera temporada de esta serie, cuatro, así me refiero, 4 de octubre, también se confirmó la participación de Kane Velasquez.
esta semana tenemos dos recomendaciones de anime. Vamos con la primera, New Game. Esta nos cuenta la historia de Aoba Tsuzuki. Tras graduarse en la preparatoria, se une a Egon Drum, la desarrolladora de juegos responsable de Fire Story, un juego que la obsesionaba desde niño. Y ahora vamos con nuestro compañero Alan con el segmento, la historia del cómic y sus joyas. Y ya casi regresamos con más que a Michoacán. Amigos de A Comic Show, bienvenidos a la historia del cómic y sus joyas. La joya de esta semana nos lleva a 1964, Uncanny X-Men número 4. Esta es la primera aparición de Wanda Maximoff y Pietro Maximoff. Aparte de eso, el equipo llamado la Hermandad de los Malvados Mutantes, los cuales, dirigidos por Magneto, toman la isla de San Marcos. Jack Kirby y Stan Lee nos dan esta historia en la cual los X-Men tienen que enfrentar a este nuevo equipo de villanos. Y después íbamos a ir averiguando la relación que tenían estos gemelos en todo el mundo Marvel. Para la próxima semana, recuerden, pueden solicitármelo en el Alan Comics o en The Comic Show. Envíennos un mensaje de qué historia o de qué cómic o qué personaje les gustaría que les habláramos para futuros programas. Muchas gracias y hasta la próxima semana. En Liza Design ofrecemos servicios en todas las áreas de las artes visuales, dando así la mejor calidad de imagen para su empresa, producto y página de Facebook. Ofrecemos servicios en Facebook Community Manager, videos comerciales, páginas web, afiches, banners, dibujos y caricaturas, fotomontajes, logos, tarjetas de presentación, tarjetas personalizadas para toda ocasión. Visite nuestra página de Facebook y entérese de todo lo que ofrece Liza Design. Empezamos con más del tema del día de hoy, que es House of M. House of M. Sí, casi no lo digo. House, ¿cómo se llama en español? Sí, ustedes saben cómo se dice en español. Pero bueno, vamos ahora sí con el asalto a la casa. Nos faltó otra cosa y un evento lindísimo que tienen que tenerlo cuando van a buscar a Peter Parker. Cuando a Peter Parker le muestran la realidad, o sea, en esa realidad, recuerden, está con Gwen, está su tío Ben, tiene su hijo Richie. Cuando él se da cuenta, cae al borde de la locura. Él no soporta, o sea, él recuerda que está casado con Mary Jane, pero que Gwen Stacy murió, o sea, su esposa, que en ese momento, él mantiene las dos realidades, su tío Ben, él sube desesperado. Es uno de los momentos más duros del cómic. Es fuerte, porque Spider-Man es un héroe que ha tenido demasiadas catástrofes, eso es lo que lo hace el héroe, digamos, cara de Marvel. Y es que no solo se da cuenta que su esposa está muerta en el mundo normal y que está casada con Mary Jane, sino que esto le hace comprobar que el amor de su vida era Gwen y no con quien está casado en el mundo normal. No, y también lo del tío Ben. El amor del tío Ben lo destruye. Aquí, de aquí el malo va con él y lo tiene como su héroe y todo esto, ¿verdad? Y todo eso desaparece de una vez. Okay. Es para no dejarlo eso por fuera, para algo ahora en consecuencia. Y para que se lean el tie-in de Spider-Man, si le dejan a House Brand. Es rudo, ¿verdad? Bueno, vamos al ataque, ahora sí. Entonces ya cuando deciden, ya van a enfrentar a lo que es en sí. Se dividen en tres grupos para atacar por tres bancos. Todos ya saben que viene por Wanda. El Doctor Strange ya aparece. El Doctor Strange aparece siempre como... Strange es uno de los personajes en Marvel que son, digamos, los rompempatas, digamos, son los tiebreakers de las situaciones. Regularmente el equipo donde está, si no hay Doctor Strange, hay una gran falta en cómo manejar las situaciones en Marvel. Este equipo se arma, forman un golpe de estado contra la casa de M y les di el chance y no lo hicieron. Contra la casa de M y el... ¿Cómo se llama? No lo vamos a hacer. Digamos. Bueno, y uno de los miembros del equipo desaparece Hawkeye, que en esta realidad sí está vivo, porque Wanda lo crea de nuevo en esta realidad. Se da un enfrentamiento entre todos los héroes y se da la revelación máxima del evento. Pero, digamos, ellos van a atacar a donde está Magneto, ¿es así? Van por Magneto. Pero, digamos, ¿por qué van a atacar? ¿Por qué no van y le dicen, Magneto, mira, necesitamos hablar con vos para explicarte ¿por qué está pasando? Todo el mundo asume que este mundo fue creado por Magneto. Magneto manipulando a Wanda, porque es la utopía de Magneto. Sin embargo,
todo el mundo está asumiendo que Magneto es el responsable de todo esto. Y uno cuando lo está leyendo, usted sabe que todo fue creado por Magneto. Por esa escena que les dije donde hubo un corte. Resulta que, ok, van a atacar a Magneto. O sea, ellos asumen que Magneto sabe lo que está pasando y que él fue el que, fue el que manipuló a Wanda para hacer esta realidad. ¿Qué es lo que pasa? Nos encontramos con la revelación máxima del evento, la que nos destrozó la cabeza a todos, que es que nos damos cuenta de que no fue Magneto quien creó esta realidad. El que manipuló a Wanda para crear esta realidad fue Pietro. En esa escena que dije donde hubo el corte, donde él llegó a hablar con Magneto, Magneto se retira, Wanda se despierta. Pero ahí ponen el flashback. Wanda se despierta y está llorando Pietro. El amor de ella siempre va a ser su hermano gemelo. Y cuando le dice, no, es que te van a matar y todo, ¿por qué no podría haber? Y la manipula, le hace emocionalmente la manipula para crear esta realidad. Ahí es cuando sabemos que el verdadero creador de este mundo y el que podría llamársele villano de la saga, es Pietro y no es Magneto. Ese es uno de los puntos máximos de por qué este evento es tan exageradamente chido y por qué Marvel es tan chido. O sea, Marvel agarra a un personaje que siempre ha sido muy querido por los fans, pero realmente es un personaje secundario, ¿verdad? O sea, usted compara a Magneto con él y lo convierten en el villano principal de esta historia. Agarran un personaje y lo sacan a la luz y nadie la vio venir, pero nadie la vio venir. Yo creo que todos nos estamos viendo la página. ¡Qué bueno! ¿Qué está pasando acá en estos momentos? Okay. Como le pasó hoy en Civil War 3, en Civil War 2, número 3, tienen que leerlo. Está rudo. Entonces, cuando nos damos cuenta de este evento, durante la batalla con Magneto, se le dice eso, Magneto estalla en furia y llega a enfrentar a Pietro. Wanda está enfrentándose a los poderes psíquicos del Doctor Strange y el ojo de Agamotto. Sí. Sí. Ok, perfecto. Agamotto. Siempre se me va el nombre ahí. Pero bueno, está peleando todo. Llega un Magneto en furia. Estalla contra el Quicksilver. Pero podemos ver la furia de Magneto en el siguiente bloque. Sí. Vamos poniéndole entonces, bonito. Vamos con más noticias y más secciones. Y ya casi regresamos con más de The Comic Show. Y para terminar con las noticias, vamos con noticias del show Firebird. Este confirmó su segunda temporada, la cual espera estrenarse en el mes de julio. Ahora vamos con la segunda recomendación. Esto le corresponde a Blue Light. Es que cuenta la historia de Arata Kosakai. Un chico de 27 años que no puede encontrar trabajo. Una noche, Arata conoce a Ryu Yuan, un hombre que le ofrece a Arata unas píldoras para volver a su edad de 17 años y así poder rezar su vida. Ahora vamos con el segmento de los coleccionistas. Miren y nos vemos la próxima semana con más noticias en The Comic Show. Buenas amigos y amigos de The Comic Show. En esta semana, en la sección El Gran Coleccionista, mostraremos las nuevas tres piezas de la compañía PlayerScape, las cuales están basadas en el mundo de Marvel. Podemos encontrar el Iron Man Superior, a Carnage y una nueva figura de Spider-Man, pero esta vez con su traje negro, del simbionte. Cada una de estas figuras alcanza un tamaño de 28 centímetros. Presentan entre 30 y 32 puntos de articulación, así como diferentes accesorios. Podemos ver diferentes cabezas en lo que es la figura de Carnage. Podemos ver accesorios como telarañas, como nuevas manos, como nuevas poses en la figura de Spider-Man. Y podemos ver un Iron Man con alerones y con nuevos efectos de fuego para el vuelo. Estas tres figuras son una remasterización de las tres iniciales que se dieron de Venom, Iron Man y Spider-Man para la versión Variant de PlayerScape. Va a quedar más chido el Venom aquí en Casamanga, ¿verdad, man? Más sí. Qué montón de libros distintos. Sí, güey, bueno, qué barrio, hermano. ¿Está bien? ¿Qué le pasa, animalito? ¿Qué le...? ¡Nacho de Astenia! Madre, tenemos que preguntarle algo. Que me dirme la Chema. Que me dé un beso. No sé, ¿qué? Vaya, 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 pregúntale, no importa lo que sea, pero vaya, pregúntale algo. Mira, voy a Vaya. Voy a preguntarle. Vaya, se puede. Voy a preguntarle. Vaya.
usted sí suavecito. Uy, madre. Voy a ir yo. Más que es macho. Sí, ma, yo sé, pero madre. O sea, en valentones se me voy a ir yo. Bueno, vaya, vaya. ¿Qué le dijo? Le pregunté dónde estaba el baño. Ma, qué puras shits que somos, ma. ¿Por qué no le podemos preguntar nada? Ya sé. Yo tengo un compa que el ma les puede hacer las preguntas por nosotros. ¿Quién? Ah, ya vas a ver. ¡Aló! ¡Víctor! ¿Todo bien? Jay, ¿cómo les va? Oiga, vean qué bonito de verdad, Jay, uno dice, hay que entrevistar a la gente para saber opiniones. Y Jay, unos huevinas, unos chiquillos me dijeron, Víctor, usted tiene que entrevistar a Macho González para... Porque Jay, oiga, están todos nerviosos, nada que ver. Entonces, Jay, vamos a ver qué me respondió. Vean, y es que no me encuentro con cualquier persona que Jay, fue mi alma, dice uno, ¿verdad? Oiga, me encuentro con Macho González, que fue mi alma... ¿Qué experiencia? Bueno, Macho, ¿cómo le va? Nada que ver. Bueno, Macho González de Astenia, oiga, que seas tonto, qué bonito que dibuja. Bueno, yo le tengo una serie de preguntas que fue mi alma, ¿verdad? ¿Ahora? Oiga, sí, ahorita mismo, en este lugar de Comic Show, así que me va a responder, nada que ver. Vea, Macho, ¿qué le pareció Batman versus Superman, verdad? ¿Cuál fue su favorito? Madre, ninguno de los dos me pareció bien porquería, la verdad. Jue, mi amor, o sea, no tiene favorito, nada que ver. Tengo favorito, pero no en esa película. Y digamos, así como que usted diga, bueno, Víctor, eso implica en el universo de DC, ¿cómo implica? O sea, ¿de qué forma? Nada que ver. Implica que no voy a volver a ver sus películas. Y qué terrible, ¿verdad? Porque ya seas tonto, uno dice... fue mi alma ya y como se echan a perder las películas, ¿verdad? Porque ya, yo me acuerdo cuando uno veía la Liga de la Justicia, oye, si es tonto, yo era la Mujer Maravilla, nada que ver. Vea, Macho, ya vio el trailer de esta película Sunshine Squash. Madre, ni me la mencione, peor. Pero, oiga, si es tonto, tan mal está, y sus expectativas que uno dice, ya, va a ser buena, peor. ¿Cuáles son sus expectativas de esa película? Sea loco. Bueno, de verdad, oiga, qué bonito. Y espero que a esos chiquillos que, oigan, estaban nerviosos, me dijo Víctor, que vaya y me pregunta la Macho de Astenia ese montón de cosas de las películas, ¿verdad? De que llegaron a verlo usted. ¿Quiénes? Ya, y yo no son unos chamacos que me dicen, Víctor, tiene que ir a preguntar, nada que ver. Ya, entonces, espero que le haya aclarado las dudas. Muchísimas gracias, Macho, de verdad, por esas preguntas para el Comic Show. Excelente respuesta, estoy a fue mi alma, señor Nagel. Chiquillos, vean, ya les tengo una entrevista. Vean, la pueden ver en The Comic Show. Oiga, porque fue mi alma. ¿Vieron usted cómo se expresó Guillo? Si es tonto. Oiga, casi me han invadido, nada que ver. Ya, entonces ahí le quedan el YouTube de The Comic Show para que se la tiren entera, nada que ver. ¡Excelente! Chao, chiquillos, que los dejo porque voy para de boca en boca, nada que ver. Bueno. Tenía mal, se lo dije, que él podía. Ma, por dicha vino su compa, porque nosotros sí que somos winners. No vamos a poder hablarle nunca a alguien, así, a alguien famoso. Ma, sí, nunca vamos a poder hablarle a un famoso. Pero bueno, me voy porque ahí viene mi güila. Ay, Balfaz. Chao. Vortex Game Center, el hogar de las comunidades de juego de Costa Rica. Nos especializamos en juegos de mesa, rol, cartas coleccionables, miniaturas y accesorios para tus juegos favoritos como Magic the Gathering, Pokémon, Heroclix y Dungeons and Dragons. Ofrecemos talleres, torneos y demostraciones para que puedas disfrutarlos con otros jugadores. Visítanos y quédate a jugar. Vortex Game Center. Más que un juego, un estilo de vida. Más que una tienda, un hogar. El mejor lugar para compartir es Casa Manga. Contamos con diferentes áreas temáticas para todos los gustos, así como una amplia variedad de platos y postres,
En nuestra tienda podrás encontrar toda clase de artículos como figuras, funkos, ropa, cómics y mucho más. Visítanos y viví la experiencia Casa Manga. Ya con la parte final del programa del día de hoy, queremos agradecer también a Muebles Geek, que ya nos trajo aquí todo lo que tenemos para poner las figuras. Nada más nos faltan más figuras. Así que si usted quiere regalarnos una figura, nosotros se la aceptamos con muchísimo gusto. Igual los amigos de Geek Collector siempre nos traen para nosotros estar decorando, pero igual siempre son bien recibidas. Okay. Empezamos, quedamos en la furia de Magneto. Rápido, porque estamos bajo tiempo. Magneto se da cuenta de todo esto y va a buscar a Pietro para hacerle pasar las consecuencias, ¿verdad? Él termina matando a Pietro y nos encontramos con, digamos, la resolución del evento, que pero es... Pero lo mata como... ¿Cómo vi usted que le hace? Como le hace la gara. No, la gara. Ah, como gara, el de Naruto. Sí, ¿no? Solo que con metal. Lo envuelve en metal y lo estalla. Le hace una chocobola. Sí. Sí, le hace la Choco Pietro. A la Choco Pietro. Entonces el mae, listo, ahí se soluciona esto y Wanda está en media crisis batallando con los poderes de Doctor Strange. Hawkeye reaparece, ellos habían tenido una relación oculta durante mucho tiempo, entonces él reaparece y entendiendo lo dura que es la situación, le mete dos flechazos a Wanda. Ella deshace las flechas y deshace a Hawkeye. Y se da cuenta de que todos estos problemas se deben a la presencia de los mutantes en la Tierra, desde Magneto hasta el poder que ella tiene y cómo ella se está saliendo de control. Entonces, ella con tres palabras cambia el destino de Marvel durante 10 años. Ella dice, no more mutants, no más mutantes. E intenta deshacer el gen X de la Tierra. Y la única razón por la que no se deshace totalmente la presencia de los mutantes en el universo 116 es por la intervención de Doctor Strange, que digamos que era un epicentro cerca de él, donde 198, bueno, la mayor parte de los mutantes que estaban ahí y otros más, hace que sobrevivan 198 mutantes con poderes. El resto amanecen en un mundo sin poderes. Y el Marvel cae en una seguidilla de eventos que empiezan a tocar a los X-Men ya como una, a los mutantes como una especie en extinción. Toda la trilogía de Messiah War, todo Decimation, Necrosha, Avengers vs. X-Men, todo a partir de que, digamos, la fuerza de todos los mutantes que se fue durante House of M crean el nacimiento de un solo mutante. Hope Summers. Sí, recuerden que de ahí por eso luego vamos a ver en los eventos posteriores todos los pocos mutantes que quedan, tratar de tenerlos reunidos en la mansión y rodeados de sentinelas por el mismo gobierno. Ya los mutantes pues no representan tanto una amenaza, son muy pocos. Entre estos que no están, la máxima amenaza mutante, que es Magneto, está sin poderes, Júbilo, como nos lo recordaba Jorge, fuera de cámaras, y varios mutantes que son muy relevantes, fueron importantes, desaparecen. Todos se van. Sí, bueno, otras consecuencias del evento muy importantes. La muerte de Hawkeye durante Disassembled es deshecha. Sabemos, no sabemos dónde está, pero el uniforme de él aparece pegado con flechas de la mansión Avengers. Entonces sabemos que él regresó al universo 616. Una de las consecuencias más importantes es que Wolverine, digamos, de la misma manera en que olvidó las pérdidas de memoria de 616 durante House of M, aquí olvida House of M y recuerda todas las cosas de 616 y empieza a hacer una serie súper importante para él, donde él empieza a acabar los, digamos, todos los nudos sueltos de la vida de él, empieza a atarlos a través de un cómic que se llama Origins and Endings, que tiene algunas sagas bien buenas y otras bien malas, especialmente las buenas son más interesantes, como todo el asunto con Daken y todo lo demás, pero es una saga súper importante y que se crea como consecuencia directa del evento. Para los que se preguntan qué pasó con Wanda, nadie lo sabe durante estos eventos. Wanda ni ella misma conoce su propia realidad en ese momento y simplemente está vagando en un país que no sabemos, o sea, no identificamos. Ella aparece sin poderes. Ella aparece caminando en un país donde ella no sabe quién es, no sabe mercado. Dónde está como un mercado, pero ella no sabe nada sobre su vida anterior, no sabe nada sobre el lugar donde está, no sabe nada de lo que hizo y nosotros no sabemos dónde está. Exactamente. Ok, bastante interesante entonces. Pero luego más adelante
va a venir un regreso de Wanda muy interesante y nos van a dar bastantes escenas, pero eso viene pasando 8 años. Este evento nos deja en claro a Wanda como uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Es una saga chivísima, escrita por Brian Michael Bendis, dibujada por Poico y Pell. Si no han leído House of M, tienen que empezar a leerlo. Y léanse también los tie-ins. Los tie-ins son muy buenos. Detrás de cámaras, Alan me hablaba de uno que yo no leí, que es el de Spider-Man, que es súper, súper, súper pesado. Entonces, vale la pena leerlo. Ok, bueno, entonces, conclusión, vayan, busquen House of M, porque realmente vale la pena leerlo. Y todas las consecuencias que trae para el universo Marvel realmente fueron bastante importantes, ¿verdad? Y es una lectura muy rica. O sea, usted se lo lee y lo disfruta muchísimo. No solo es por lo importante que es, porque, por ejemplo, Disassembled no se disfruta tanto como lo importante que es. Sí, este se disfruta muchísimo. Eso le iba a decir. Para toda esa gente que siempre le pregunta, bueno, ¿con cuál empiezo? ¿Qué empiezo? Voy a tener... Yo siempre les digo, cualquier cómic les va a gustar, no se preocupen. Pero los que les gusta, por ejemplo, tener cronológicamente algo, lean Disassembled y ahí van viendo uno por uno esos 8 o 10 años de Marvel maravillosos, de lo mejor que ha escrito. Listo. De Brian Michael Bendis. Ok, bueno, entonces nosotros así terminamos el programa el día de hoy. Próximo jueves tenemos especial del Festival Kamen, fue la semana pasada, nosotros estuvimos allá, estuvimos grabando, pasaron cosas demasiado chivas y todo esto se lo traemos la próxima semana al ser las 10 de la noche. Recuerden que también tenemos repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, así que nos pueden ver en muchísimos horarios. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos entonces próximo jueves al ser las 10 de la noche acá por Expert TV. Esto fue The Comic Show.